Pues un día más en Triana y hoy vamos a dar la entrada pues, a un señor que se dedica a la música, que lo hace muy bien, que ahora vamos a hablar de él y que se llama don Antonio Calero Arredes. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero el agradecimiento en nombre de la Junta de Gobierno del Ateneo de Triana por el honor que vamos a tener que tú estés con nosotros y nosotros estaremos siempre contigo. Es mutuo. Háblanos un poco de tu vida como músico. ¿Dónde nació tu afición? Bueno, pues como muchas personas, en el seno familiar tuve la suerte de que mi padre, aparte de su profesión, pues tocaba la guitarra flamenca como solista. Y yo algunas veces he dicho, antes de nacer ya estaba oyendo la guitarra, porque lo hacía habitualmente cuando ya nací, deduje que lo hacía antes. Por lo tanto, yo ya en el vientre de mi madre ya estaba seguramente oyendo las vibraciones de la guitarra. De pequeño, pues como muchos niños, pues canté en coro, toqué en rondallas, por ejemplo, de los Salesianos de la Trinidad, donde años más tarde fui el profesor de música dos cursos, ¿no? Y en definitiva, pues viendo, yo ahí en la rondalla de los Salesianos pasé tocando desde la bandurria, el laúd, la guitarra, la pandereta, ¿no?, que tenía su historia. Y bueno, recuerdo haber ido a los carnavales de Cádiz del año, pues seguramente 63 o por ahí, cuando una de las hijas de una nieta de Franco fue la reina de la fiesta, que no se llamaban carnavales, sino fiestas de primavera, fiestas florales, algo así, ¿no? En definitiva, siempre estuvo la música a mi lado y yo en la música. Y un día, aparte de lo que aprendí en la rondalla y tal, pues mi padre le enseñaba a una hermana mía, mayor que yo, a tocar ya más seriamente la guitarra con una buena técnica, aunque música flamenca. Y yo me asomaba un poco por la puerta a escondidas y mi padre me vio y dice, ¿tú quieres aprender? Y sí. Y entonces, pues ahí empezamos las clases privadas particulares de mi padre, que me enseñó una técnica estupenda, porque era la técnica clásica, pero del niño Ricardo, Ramón Montoya, etcétera, Esteban de Sanlúcar. Y entonces, pues, al cabo de 3 años dice, Antonio, yo ya no te puedo enseñar más, lo sabes ya todo lo que yo sabía. Y entonces dijo, pues, ¿qué tal si entras en el conservatorio? Y así fue, y desde ese momento estudié con América Martínez, ya fallecida, y hice la carrera completa, con los máximos premios, etcétera. Mi dedicación fue absoluta y a raíz de eso pues empecé a dar unos primeros conciertos como joven promesa y bueno, gané un premio nacional de guitarra muy importante porque nos presentamos 96 competidores en Barcelona y quedé el número uno y después gané otro premio nacional en Ronda, Málaga, 2 años más tarde y en el conservatorio los máximos premios, pero esto lo cuento como dedicación absoluta mía, me gusta hacer las cosas bien y lo hacía, según los profesores, bastante bien, ¿no? Y a raíz de eso, pues empecé a dar conciertos por toda España y formé un dúo de guitarra, el dúo Calero Yagüe, con el que di concierto por 9 países de Europa. Posteriormente saqué la plaza de funcionario de carrera de guitarra. Y bueno, hasta hace 2 años y medio que me he prejubilado y para empezar a vivir y sigo con la música, con la guitarra, con la docencia. Por ejemplo, he tenido un proyecto muy bonito durante 5 años que era darle clase a una chica síndrome de Down, persona que en principio nadie le daría clases porque diría, esto son complicaciones, pues yo lo he hecho como experiencia didáctica, pedagógica. Y creo que estoy muy contento, salió incluso ese trabajo, salió en Canal Sur, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues todas las noches conecto con un profesor de Colombia, Roberto Núñez, una persona que se dedica a la guitarra internacional de forma muy bien hecha y le estoy ayudando a preparar unos estudios en la Universidad de Colombia. Y yo sigo con un proyecto que ya en su momento contaré, pues como 7 horas diarias dedicado a ello, ¿no? De investigación. De investigación sobre la técnica de la guitarra clásica. Bueno, tú fíjate, aquí está con nosotros en Ateneo Víctor Monge Serrarito, está Manolo Franco, está Rafael Requeni,
está Paco Sepero, que me llamó la semana pasada, que quería estar con nosotros y ya está. De regreso también Ricardo Miño, que es otro de los grandes también de la guitarra flamenca. Pero en la guitarra flamenca, a pesar de que marca el compás y a pesar de que tiene ciertas libertades, en tu trabajo no hay libertad, hay una partitura y estarás en el allá, ¿no? Porque cuando uno va a presentarse a cualquier tipo de premio, todo el mundo toca lo mismo, lo diferente es cómo lo toca, ¿no? Claro, sí, evidentemente, bueno, la música clásica tiene unos cánones, ¿no?, de la técnica, de la música, de la interpretación, pero también hay un factor humano personal que es lo que nos hace ver, pues, la diferencia entre un gran concertista y un buen aficionado, ¿no? Entonces, pues, claro, cada persona, digamos, genera esa dedicación, genera una calidad de resultados, ¿no? ¿Y cuándo da tu primer concierto? Pues seguramente tendría como 15 años. En una asociación cultural de Sevilla, y un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vienes a dar un concierto? Y entonces, pues, hay fotos incluso. Yo ahí estaba más delgado que ahora, muy espigado, con mi chaqueta, corbata, muy formalito, y ahí fue el primer, tendría unos 15 años por ahí. ¿Y qué pieza fue la que tocaste? Pues piezas clásicas de Tárrega, de Fortea, de Fernando Sol, un poco así, ¿no? Tú tienes edad para ver estar con los grandes, ¿no? Tuve la grandísima suerte, cosa que hoy día... Nacer en el momento justo. De nacer en el momento justo y estar en el sitio justo. Yo tuve la suerte de conocer, y no solamente conocer, sino estudiar, pues con Andrés Segovia, Regino Sainz de la Maza, Emilio Pujol, son los tres grandes pilares mundiales de la guitarra clásica hoy día en el mundo. Y además, pues, Alirio Díaz, José Tomás, Abel Carlevaro, o sea, los he conocido prácticamente a todos y de todos recibí consejos, lecciones y cosa que me parece ahora mismo, a años pasados de todo esto, digo, pero qué suerte tuve yo, parece como si alguien me regaló este camino, ¿no? Tú trabajas en la docencia, trabajas en investigación y trabajas en el concierto, en directo. Sí, 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 he dado conciertos pues por toda España y en 9 países de Europa y, bueno, pues, en cuanto a la docencia, lo digo con la mayor humildad, pero también he tenido una suerte enorme, porque también desde esos 14 o 15 años, que aquello de que mi madre habla con una amiga y dice, oye, tu niño toca la guitarra, ¿por qué no le enseña a mi niña? Y empezó con 14 años, pero es que yo le he dado clase a todo tipo de personas, sí, sí. Pero de una forma sorprendente, o sea, niños, niñas, hombres, mujeres, profesores, militares, españoles, extranjeros, curas, monjas, le he dado clases, hasta cuando hice el servicio militar me tocó darle clases de los cantos militares a 16.000 marineros a lo largo de 16 meses. Entonces me he visto como una experiencia de todo, incluso esta preciosa historia de mi alumna Marta, yo titulé esa experiencia Marta puede tocar la guitarra, una alumna síndrome de Down, que su padre, un gran psicólogo de Sevilla, me dijo, Antonio, me gustaría que Marta aprendiera a tocar la guitarra. Y entonces, pues, esa experiencia la empezó mi hijo Sergio, y después, que cuando él se marchó a Alemania a hacer un máster, yo digo, esto no se va a perder, lo propuse en la delegación de educación, me lo aceptaron y le di clases durante varios años, ¿no? Esa experiencia también preciosa de intentar trabajar con alguien que potencialmente estaría negada para la música y que demostré que no era así, puesto que su trabajo, si miráis en YouTube, puede poner Marta puede tocar la guitarra y sale esa experiencia clarísima de Marta que sí toca la guitarra, pero no para darle con la mano una palmadita de ay qué linda es, no, haciéndolo bien, que es lo difícil. Bueno, tú tienes la suerte de estar casada con la segunda Sofía Grande, ¿no? Con la tercera, ¿no? La reina de España, la novena, ¿no? Y tu mujer, ¿no? Sofía Prada, mi mujer, mi esposa, bueno, su faceta prosaica diplomada en enfermería y su faceta artística, soprano, especialista en música judeo-española, una rama de la cultura y de la música española muy desconocida hasta hace poco y que ella ya por el año 74... ella es gallega y ya empezaba a investigar esa música porque le interesaba mucho el folclore español más genuino, más profundo.
con todo mi respeto a todo tipo de manifestación espontánea popular, ¿no? Y entonces ella ese trabajo lo contrastó con el gran Joaquín Díaz, gran erudito de la cultura española y de del folclore, y entonces pues llevó su trabajo por todo Estados Unidos y Canadá, por 10 universidades, allá por el año 76. Y posteriormente hicimos un trabajo conjunto durante 10 años, donde hemos dado conciertos por toda España, en los sitios más relevantes desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, estoy pensando el vuelo que se hizo a Sudamérica, el vuelo este. Transférico, el primero que se hizo, ¿no? Eso es. Pues ahí en Palos de la Frontera celebraban ese acontecimiento y dimos un concierto el año 90 con motivo de eso. O por ejemplo, el año 91 en Moguer. Eso es, pues ahí se celebró el voto colombino. Yo no sabía lo que era eso. El voto colombino es que cuando regresó Colón, lo primero que hizo fue estar rezando toda la noche, agradeciendo que había llegado sano y salvo. Entonces yo ahí también participé con mi esposa en un concierto celebrando el voto colombino. O podría decir muchos sitios, por no cansar, por ejemplo, en la Casa Museo de Elio Antonio de Tenerife, ¿no? Ya te conté antes que con motivo de la publicación de la gramática española, los 500 aniversarios del año 92, también dimos en Lebrija un concierto con motivo de eso. O el Abraham Ceneor, este hombre era el banquero de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces se restauró la Casa Museo en Segovia y dimos también un concierto, o Festival Internacional de San Sebastián, no sé, montones de conciertos en universidades, etcétera, ¿no? ¿Jugar que canta con piano o con guitarra? Lo mío es la guitarra clásica, y entonces pues Sofía con su voz de soprano preciosa, Y yo con la guitarra, que es como se hacía la música judeo-española, la música sefardí, que es la que ella era especialista, a la que yo me sumé, y investigamos bastantes datos de toda índole para configurar un trabajo lo más fidedigno de lo que era la música judeo-española, que está en las raíces más profundas de la cultura española musical, incluso de nuestras costumbres de comidas, etc. Es que el tipo que era, no era la guitarra, la gusla, ¿no? Porque la guitarra es posterior, ¿no? Vamos a ver, la guitarra culta del siglo XVI era la vihuela, pero también existía una guitarra de materiales más sencillos, construida y con cuatro órdenes de cuerdas. Y entonces, pues, o se cantaba a viva voz o se cantaba con el acompañamiento de acordes simples con esa guitarra de cuatro órdenes, ¿no? Muy de arpa, ¿no? Era al principio, ¿no? Sí, exactamente. También el salterio se utilizaba algunas veces, ¿no? Oye, Antonio, después está el mundo de la conferencia, ¿no? Es muy agradecido por cuando uno aprende y estudia tanto y compartirlo con los demás es una forma de agradecer al mundo el talento que te han dado, ¿no? Pues yo he tenido la suerte de tener esa faceta también. He dado pues como 10 conferencias en los últimos años con la intención, por ejemplo, principalmente de dar a conocer los valores que se pueden transmitir con la música, que me parece que son cada día mayores. Ya los griegos decían el espor para el cuerpo y la música como el arte de las musas, que de ahí donde viene la palabra, para el alma. Entonces, yo como profesor me he dado cuenta que todo aquel que estudia música se le despierta una serie de psicomotricidades y de capacidades mentales, sensibilidades, que repercuten muy positivamente en los demás conocimientos. Yo creo que sería muy valioso que todos los niños y niñas estudiaran una dosis de música. Está puesto en los planes de estudio, al final muchas veces se hace no de la manera más óptima, pero que fomenta las capacidades. Hablaba de las conferencias, también he tenido en otras ocasiones de divulgación de lo que es la música sefardí como una parte de nuestra cultura, askenazí sefardí, la rama judía del Mediterráneo, así como askenazí es del norte de Europa. Y también pues he tenido el deseo de agradecer la suerte que he tenido con quien estudié y he contado pues mi aprendizaje directo con los grandes maestros de la guitarra del siglo XX: Andrés Segovia, Regino Sáenz de la Maza, Emilio Pujol, Abel Carlevaro,
Narciso Yepes, etcétera, ¿no? He querido como agradecerle a ellos esa suerte y transmitírsela a los demás para que valoren esa cultura española que yo creo que deberíamos de potenciar mucho más y valorarla. O sea, puedo decir que desde hace muchos años en las universidades norteamericanas se estudia la cultura española musical de los vihuelistas del siglo XVI y de los demás autores que vinieron después con un conocimiento sorprendente. Y aquí, sin embargo, en España, pues lo conocemos la gente que estamos demasiado dedicado, especializado a esa música. Tenemos lo que nos ha pasado siempre a los españoles, tenemos un patrimonio que se sale en cualquier rincón que miremos, ¿no? La poesía, la escultura, arquitectura, música, etc. Y sin embargo, no lo valoramos suficientemente, y cosa que creo que yo personalmente procuro cada vez que puedo de transmitir eso, ese valor tan grande. Los norteamericanos tienen una casa que tiene 100 años y ponen allí, esto tiene 100 años, ¿no? Como sí, diciendo, esto lo que parís, ¿no? Aquí se hizo el caballo, caca de Napoleón. Exactamente. Y o sea, dice, cosa... mira lo que tiene, y nosotros escarbamos un poquito. Yo tuve, mira, una cosa que quería decir. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo increíble de Ortiz de Zúñiga, un estudioso erudito del siglo XVIII, que hizo un trabajo de la historia de Sevilla desde la conquista de la ciudad, digo así, conquista con esos términos que se hicieron en su día históricamente, del rey San Fernando, ¿no? Y este señor, Ortiz de Zúñiga, escribió los anales históricos de la ciudad de Sevilla, obra que yo sugiero que todo el mundo lo lea. Entonces habla de Sevilla, habla de Andalucía, de España y del mundo desde Sevilla, ¿no? Esa obra es maravillosa. Y bueno, pues es otra forma de darse cuenta de la riqueza inmensa cuando en el siglo XVI éramos el centro del mundo. Absolutamente, aquí venían todos los banqueros de Europa, aquí venían todo tipo de comerciantes, gente política, gente de toda índole, porque esto era un foco de la cultura absoluta, pero natural, igual que hoy día la cultura norteamericana, el Coca-Cola y estas cosas que son famosas hoy día, todo el mundo lo hace, pues entonces era nuestra cultura la que inundaba y se proyectaba en toda Europa. Por dar un solo detalle, una danza española que era la chacona o la zarabanda, escrita con Z, se convirtieron después en obras famosas por toda Europa, un estilo de música. Entonces, yo procuro, como me he escarbado en todo eso, pues quiero cada vez que puedo decir que tenemos esto, que esto es nuestro, que eso ha nacido aquí, ¿no? Bueno, una familia que nace con el pentagrama como almohada, de ahí surge un Sergio, ¿no? ¿Quién es Sergio Calero? Sergio Calero es mi hijo mayor. Tengo dos hijos, Sergio y Darío. Sergio, desde muy pequeñito, nació en el año 85, pues claro, también Darío, ¿no? Escuchaban música en todos lados, hemos ido a dar conciertos, Sofía y yo, y venían ellos pequeñitos, ¿no? Un sí. Poco como aquella historia de María Guerrero, que las actrices que se llevaban a sus hijos, claro, a vuelta con ellos. Claro, claro, claro. Entonces, puedo decir que el concierto que dimos Sofía y yo en 1985, en el mes de marzo, mes de mayo, pues tenía Sergio 40 días y entre parte y parte del concierto ya le dio el pecho a ese niño que llevaba 40 días de vida. Entonces nos ha acompañado siempre en los conciertos y claro, pues esto genera que de pronto oye música, de pronto coge la partitura, de pronto la toca. Y bueno, pues Sergio, por ejemplo, cuando tenía 14 años tocaba obras de grado superior, pero bien tocadas, hasta el punto que hoy día pues tiene, por méritos propios, la categoría de gran concertista internacional. Ganó en 2012, ganó un premio internacional en Madrid, y si os metéis todo el mundo en YouTube, pues podéis poner Sergio Calero y vais a verle multitud de grabaciones que él hace, ¿no? En estos momentos preparando cátedra, las próximas oposiciones, y bueno, pues él, como una extensión natural de nosotros, él bebió de todo lo que su madre y yo le hemos dado culturalmente, y Darío también. Lo que pasa es que Darío no se proyectó profesionalmente a la música, ¿no? Pero también es una persona que vive la cultura, la música, de una forma permanente, ¿no? Bueno, tanto Narciso Yepes como Andrés Segovia, como Seis de la Masa, descubren que las seis cuerdas son más que seis cuerdas, ¿no? Se pueden llegar a hacer cosas increíbles. Sí, y además todavía no se ha terminado de decir todo lo que se puede decir con una guitarra, ¿no? No es un tópico, es una realidad. La guitarra, si buscamos los orígenes, podemos hablar de 3.500, 4.000 años
en el pasado, viene de esa quítara que tenía tres órdenes de cuerdas y que fue evolucionando. Llegaron los griegos y los romanos, que la trajeron a la península ibérica, y después por el sur vinieron los árabes, que trajeron el laúd, llamado al-ud, castellanizado laúd. Y esas dos fuentes de lo que es el instrumento de cuerda cordófono, pulsada, generaron de siempre en la península ibérica una tradición permanente de esa guitarra, que fue evolucionando hasta seis cuerdas y que, bueno, en el siglo XX, por méritos propios, los grandes maestros de la guitarra del siglo XX proyectan al mundo entero ese amor por la guitarra, en compositores, en público, y hoy día puedo decir, sin equivocarme, que la guitarra clásica española se toca en el mundo entero, en cualquier país que pensemos, África, cualquier país. Y además, personas que se dedican las 24 horas del día a vivir para la guitarra, por la guitarra y con un amor tremendo. Eso se lo debemos a esa cultura que viene de siglos atrás y que estos grandes maestros proyectan en el siglo XX al mundo entero, ¿no? Bueno, pues eso decirle a todos los espectadores que nos van a ver, a todos los compañeros de la Teoría de Triana, que esto es un aperitivo de lo que nos va a divulgar el profesor don Antonio Calero Valverde, que a partir de ahora ya está en la Cátedra de Guitarra Clásica de la Teoría de Triana. Y como estamos en Triana, pues habré que finalizar con quizás un verso, ¿no?, que quedó en los anales de la historia, que decía que la guitarra que suena no tiene prima, pero tiene por dones de plata fina. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, un abrazo.